Tenemos una tercera transmisión enorme. Le daba terror. ¿Qué cuenta Dulce al recordar su relación con Gonzalo Vega? Además, Mauricio Barcelata narra sus tristes inicios. Lo vamos a comentar. Hubo una actriz que murió en la miseria y tenemos esta triste historia. Y por si fuera poco, el Pato Zambrano recuerda su relación con Irma Serrano. Toda la historia a continuación. Estamos iniciando nuestra tercera transmisión en Alejandro Zúñiga Recordando. Estamos en nuestra tercera transmisión. Gracias a los de Facebook que no se fueron. Es lunes de maratón y estamos completamente en vivo en Alejandro Zúñiga Recordando. Producer Jesús Ibarra Félix. Hola, Alex, ¿cómo estás? Gracias a todos por seguirnos en esta tercera hora de transmisión, tercera hora del maratón. Gracias. Y ¿Cómo empezamos. Mientes, mientes. Por qué por miento? convivir. No es una tercera hora. No bueno, es la tercera. Okay. ¿Cómo eres literal? Es que te van a reclamar. Te van a decir, No, ¡Ay, el sí, que está valido. reclamando eres tú. La, eh, los paranduleros ni. Ok, seguimos. Desde hace hora 23 Empecemos estamos en vivo. El tercer. Y estamos en nuestro programa. maratón del día de hoy. Y tenemos mucho de qué platicar, mucho de qué contar. Eh, la gente que regularmente ve este canal de Recordando le decimos que tenemos otros canales donde transmitimos todos los días. Todos los días hay chisme, ¿sí o no? Todos los días. Todos los días. Entonces búsquenos como Alejandro Zúñiga en vivo o como Alejandro Zúñiga Telenovelas. Esas son, esas son nuestras transmisiones de diario. Y, eh, y los que son nuevos en Alejandro Zúñiga Recordando, pues suscríbanse, activen la campanita y nos hacen muy felices. ¿Cómo ves? Claro que sí, gracias por seguirnos a, esta tercer, a este tercer programa, digamos. Ándale, Alejandro Camacho. Vamos con Alejandro Camacho, que recordó todo mundo que convivió con Emilio Azcárraga Milmo, este hombre que murió por ahí del 97, si no me equivoco. Pues tiene algunas anécdotas interesantes, ¿no? Eh, dice que fue en el año de 1994, recordó, cuando el actor tuvo un fuerte encontronazo con Emilio Azcárraga por un proyecto que relacionó con el atentado de Luis Donaldo Colosio. Fíjate nada más. Eh, esto lo contó él, bueno, primero dijo que ya no tiene exclusividades de hace varios años con, con Televisa, ¿no? Esto lo contó en la saga con Adela Micha. Eh, dice. Eh, dice: A mí lo primero que me dijo cuando me conoció fue: Mira, Camacho, no sé qué te dicen que soy un lentejo. Y yo le dije, no, ¿cómo creo, don Emilio? Y él contestó: Te voy a decir una cosa: no estoy lentejo, soy rico, que es diferente. Pero te ha oído lo que dices. A ver, eres muy, muy fregón, recordó el primer actor. Dice: Y sí, fue entonces cuando él también, padre de, de Francesca Guillén. Eh, puso en manos a la producción de Emilio Azcarraga, ¿no? Emilio Azcarraga Jan. Y dice que tuvieron un enfrentamiento que terminó en insultos. Ya habíamos hecho muchas cosas y le habíamos dado a ganar mucho dinero. También por eso nos recibía. No porque éramos muy guapos o le caíamos bien o le, le dábamos a ganar dinero. Fíjate, esto es interesante porque Christian Bach y Humberto Zurita sí tuvieron una relación como de patriarca con sus hijos, con Emilio Azcarraga mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí había un cariño, pero por lo que dice Alejandro Camacho, él y Rebeca no le caían tan bien a Emilio Azcarraga y uh -huh. que realmente era pues porque eran exitosos. Porque le daban a ganar. Entonces, dice que le propuso a Emilio un ambicioso proyecto junto a Rebeca Jones, quien por eso entonces era su esposa, dice un proyecto sólidamente escrito para la empresa y para mí. El primer actor se encontraba realizando un proyecto que contaba con las actuaciones de Pedro Armendáriz, Elena Rojo y Raúl Araiza. Pero antes de terminar la película, le hablan los escritores y le dicen: Fíjate que nos corrieron, nos ofrecieron cinco mil dólares y que nos fuéramos a la fregada. No los aceptaron, ¿verdad? Le dijo: No te, te estamos esperando a ti. Fue entonces cuando Camacho se reunió con Azcárraga para saber por qué frenó la película. O sea. Ellos como productores, yo me acuerdo que solo hicieron una telenovela que se llamaba Huracán, pero hicieron varias películas en la empresa de Televisa, ¿no? Videocine, ¿no? Uh -huh. Y entonces cine. Entonces, según lo que dicen, la película era sobre un atentado a un candidato justamente el año que mataron a Colosio. Entonces, pues la película de alguna manera iban a relacionarla sí o sí con lo sucedido en el país. Uh -huh. Y por eso Emilio Azcarraga le dice, tú crees que yo soy lentejo, pero mira, cancelada la película, la película nunca salió porque, pues Emilio no lo permitió, por el tema. Claro. Oye, qué guapo estaba, ¿no? El tigre, el tigre, le hubiera quitado la chamba Galanazo. más de uno de sus galanes de las telenovelas. Y dicen que además tenía una aura muy, muy especial, que cuando llegaba era... ¡Ah! Ya llegó. Ya llegó el tigre, por algo le decían. El, el Ajá, tenía una personalidad muy muy peculiar y sí, sí, la verdad, un, un, el un... gran amor en la vida de Silvia Pinal. Pues que sí, muy muchas, galán. Pues sí. Muy galán. Entonces, está interesante cómo Alejandro Camacho, fíjate la mala percepción que podemos tener, porque todos tenemos la percepción de que fueron consentidos en la época de Escarraga Milmo, pero resulta que no, que realmente Los consentidos eran Cristian y Humberto. Y Humberto. ¿Te acuerdas cuando Humberto y Cristian Bani le proponen que querían producir y, y a dónde se quieren ir? A Grecia. A Grecia se fueron. O sea, sí fueron... Ya, yeah, y yeah. este Alejandro Camacho, ¿a dónde? A Mazatlán. <laughs> Exacto. Ahí las diferencias... Y de hacer ¿no? menos a Mazatlán, pero pues el presupuesto sí es diferente, ¿no? Muy distinto. En uno estás dentro del país y el otro es el extranjero que además pues grabar ya no era nada fácil, ¿no? Claro. Y el vestuario de Cristian creo que era de uno de los presupuestos más altos que había en Televisa. Entonces, pues sí eran consentidos. Ajá. Pero yo también creo... Porque Alejandro como que se queja, pero yo digo que también tiene que ver la forma en la que ellos se comportan. Y entonces, Cristian y Humberto siempre se ha hablado de que son personas como muy... Fueron personas muy educadas en Televisa. Y aquí como que dicen que los Camacho Jones eran tremendillos. Eran como más dignos. Eran los rebeldes. Sí, como más dignos. No, pues así... Como... Uh -huh. El día corte nos manda cinco dólares. Hola, Alex y Jesús. Hola. Hoy es eh, Family Day en Or Ontario. Vi Titanic la semana pasada en IMAX. Fantástica, besos. Pues que es, un ah, mira, esa, esa sí es un estreno mundial. Esa sí sería una experiencia padre en IMAX. Aquí está en IMAX. Ah, ah mira. Ve a verla. Nah, fíjate que no se me antoja tanto Ay, nada. de veras, entonces. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Marcia? <laughs> Oye, hablemos. Sí, es que ya sé de qué, ya sé que se va, <laughs> se va a ¿Eh? hundir el barco. No te creas, es, Ya, ya sí. es el final, dice. Ya es el final. Pero yo creo que es esas películas que ya no sabemos el final. Y vamos y la vemos de todos modos. Pero es que yo, fíjate, yo no la he vuelto a ver ni en la televisión desde que la vi en el cine. ¿No? No. Entonces es como, no sé. Uy, uy. Antes nos hablas a los llorones. A los chillones. Que vemos cada año el Titanic. Ah, sí, tú sí la ves cada año. Pues casi. Sí, te la sí, vientas en la llorar, en el 13. hay que llorar, hay que llorar. Es no, no, como no. la dotación de llanto de cada, de cada fin de año. ¿No? Va incluido en el paquete. Hay cosas que Va son incluido. tradición. O como la de Coco también. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. En la Navidad. Antes, en, en... bueno, no sé si todavía, pero el día de los inocentes ponían la de Pedro Infante y Silvia Pinal. La del inocente, precisamente. Claro. Sí, sí, Era sí. Era toda una tradición y ya la estabas esperando. Ay, cada Oye, año. que por cierto, el fin de semana. Sí. Que prendo la tele en la mañana. ¿Y qué crees que estaba en la tele? ¿Qué estabas viendo? Pelo suelto. No manches. <laughs> Eso sí que no. Te estaba en el canal de las estrellas. Ahí te pusiste a verla. Así, ah, no mamá. Qué mala actriz siempre ha sido Gloria Trevi. Pésima. Ay, qué actriz. Pésima. Estaba una escena con Sergio Jiménez, ¿no? Ajá. Que supuestamente Sergio, Sergio Jiménez era traficante de niños y entonces empieza a decir, entonces empieza a pelear con ella uh -huh. y luego ella eh, trae a un chamaco que es el que el, el, el tipo quiere, ¿no? Y entonces andan en una moto. Y luego lo pa la para como la, la policía de, de, de las carreteras. Mm, de caminos. Ajá, y les ruega y le suplica. Una cosa. No, no, no. Mientras se oye El Ángel de la Guarda. La <risa> canción. Ah, <laughs> ok, en el radio. <laughs> Ay, Dios mío. Bendito Dios, ya nos hacen esas películas. ¿No? Eh, bendito Dios. Sí. Alguien no, la pues vio. Ahora con trabajo se hacen películas. Ahora desperdiciar las en... que siguen habiendo consentidos, pero pues ya no se hacen ese tipo de bodrios. Alguien la vio. Alguien vio la película de pelos suelto el fin de semana como yo. Estaba en la mañana en las estrellas. Del 93, dice Abdel. Bueno, pues ya bueno. hace como 30 años. Uh, sí. Bueno. Mauricio eh, Barcelata. Sí. Mauricio Barcelata. Contó a través de una entrevista, pues lo difícil que le fue la carrera, fíjate. Porque eh, dice que las oportunidades tardaron mucho en llegar. Y la declaración a que me sorprendió, o se la dio a TV y novelas, fue de: no tenía ni para matarme, no tenía ni para envenenarme, no había ni para eso. Ah, caray. Y dice que los primeros, las primeras grandes oportunidades se las dieron en Mujer Casos de la Vía Real. Con, sí, todos los caminos llevan a Silvia Pinal y entonces que los primeros personajes como así como de chiquitos se los dieron ahí y luego ya después le empezaron a dar personajes más importantes dentro de, de, del programa uh -huh. que yo me acuerdo que sí, o sea fue un programa Era muy constante. fue un semillero ¿no? De, de talentos no solo iban los consagrados había gente no, pues es que, que empezaba mm, ahí sí, me acuerdo haber visto a Pati Navidad y a todos los que ahorita están pasaron por ahí sí, sí, sí. Sí, porque además era un programa que, bueno, pues, ¿cuántos años duró? Creo que fue de los más longevos, veintitantos años, ¿no? como veinticinco, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Y gracias a Mujer Casos de la Vía Real, pues hoy ves la rosa de Guadalupe y lo que callamos las mujeres. Son un derivado, ¿no? Bueno, sobre todo lo que callamos las mujeres sí fue una copia calcada de mujer casos de la vida real. Se de, creó para competirle. Azteca, claro. Se creó para competirle. Entonces, bueno, Mauricio Barcelata cuenta esto porque pues la gente a veces piensa que las historias son inmediatas, ¿no? Que muchos tuvieron la suerte de que llegaron rápido a la fama, pero dice Mauricio, pues no. <laughs> La verdad es que en mi caso no fue así. Pues si no, pregúntale a David Cepeda. Le batalló mucho, muchos años en Azteca haciendo papeles segundones y luego ya. Pues todavía ves que hace poquito platicamos aquí que cuando lo querían para sortilegio, le empezaron a decir que estaba muy feo. Uh -huh. O sea, ni siquiera lo estaban apoyando, ¿no? Le tuvieron que cambiar el look y le tuvieron que dar como, como una remozadita al vestuario. Sí. sí. Eh, sí. Encuesta. La encuesta de hoy dice, eh, ¿qué, ¿qué te gusta más recordar? Ah, es que estamos en el ahora sí estamos en el canal recordando. ¿Películas o telenovelas? El 60% se fue sobre las telenovelas. Ok, y el 40 películas. 40 películas. éale! Sí, pero bueno. Las telenovelas, pues es, es que, pues sí, pues son más largas, ¿no? Están más en la mente. Sí, una sí, película por dura dos horas y ya se acaba. Que hablemos de, por ejemplo, hablando de telenovelas, fíjate, vamos a recordar esta portada Vintage. Esta portada de la revista TV y Novelas. Ajá. Vamos a ver qué se decía en aquel momento. Mira, Victoria Rufo y Jaime Garza simplemente se aman. ¿Les pasará como en la telenovela? Era la pregunta que ponía TV y Novelas. Porque, que yo sepa, no fueron novios, ¿no? No sé. O sí. O, o lo tengo borrado. Según yo, en esa época es cuando ella quería andar con con Derbez, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Qué te ríes? No, no. Este quería andar con Derbez porque ahí, ahí está uh, la, en la novela Silvia Derbez, Ajá. ¿no? Y que, ahí es donde empezaba <laughs> el romance con Eugenio Derbez, ¿no? Sí, que porque le decía a Doña Silvia, ay, ¿cuándo viene su hijo, no? Sí. Que le decía a Victoria. Entonces, según yo, no anduvo con Jaime Garza. Según lo que yo recuerdo. Y luego mira, dice ahí Raúl Buenfil, el ranas de, de cuando, cuando llega el amor se divorció. Y dices, mira, este actor ahorita, pero ni en nacido lo pones en la portada. No. Y ahí era la pues portada? Porque estaba en una novela? Pues porque estaba en una novela importante en cuando llega el amor. Ajá. Y luego que Lucía y Verónica comparten el trono de la favorita del público. Eran las favoritas del público. Oh. Eh. Y luego dice, descubre quiénes son los Dorian Gray. No pasan los años por ellos. ¿Y quiénes serían? Ábrelo, a ver, no tienes el contenido. <risa> <risa> no. Y luego allá abajo vienen los ganadores del TV y Novelas, ¿no? Es de la, la que nos mandó Keiji, ¿no? entre las que nos mandó. Muchas gracias a Keiji que nos eh, patrocinó estas revistas. del vintage. Hay muchas. Fíjate que mandó muchas especiales de los premios TV y novelas. Ah, qué padre. Este, mira, ahí abajo está Verónica Castro, ¿no? Verónica Castro. Eduardo Palomo. Talía o Lucía Méndez, ¿quién es? No, es Talía. Talía. ¿O no? No es Lucía. Ah, bueno. Es ¿Y la el... otra quién es? Ah, no es sé. Es Luzbica, ¿no? Luzbica. Sí, de vestida claro. de Carrusel. Del año 90, dice ahí el almanaque mundial. Mira, quítale el cintillo y ahí veremos qué más dice. A ver, déjame. Descubre quiénes son los Dorian. Bueno. Entérate de todo lo que pasó en la octava entrega de trofeos. Fue una gran fiesta. Que eran los premios, este? ¿Cómo se llama? TV y Novelas. Que TV ya no novelas. Se hacen, Por lo menos los últimos daño, años no ha habido. Sí, sí, sí. Qué bonito ese premio, ese trofeo. Mira, ahí está, ahí lo está. Era la cara, pues, de teatro, ¿no? De... La cara riéndose y la cara llorando. Claro. Eso. Le ok, vamos a saludar. Coincido con Jesús. Vi el secreto de sus ojos en el cine en el 2009. Ganó el Oscar y yo jamás la volví a ver en la TV ni en la plataforma. Nos dice Sole, soledad desde Argentina. Yo sí vi esa película y también me gustó mucho. Eh, canción con la palabra Rosa, dice Princesa Susi, ¿De qué? ¿De qué se trata? Rosa Salvaje. Ahí está. ¿Qué trae la princesa ahora? Pues a lo mejor. en ácidos o juego? qué. Mira, esta, es la, esta me la mandó Keiji, Mira, son los premios de los que se hablan ahí. Ajá. La octava entrega. Mira. Oye, qué cuidadita está esa revista. estás eh? súper cuidada. Mira, aquí está. ya gracias, Keiji Mira, aquí está. Esta es Adela la Noriega, ¿no? Eh, Ajá. No, ¿cuál la de Adela Noriega? Aquí ah, está sí, la la Noriega, claro. Y luego Ludvica. Ludwig Paleta. Fernando Changuerotti que ahorita hablábamos de su villano. Mira, y luego se está besando esta Verónica Castro con... ¿Cómo se llama? Con Omar Fierro. Sí. ¿Te fijas? Sí, a ver, sí. la, la ojeo, a ver qué tiene. Pues sí. Mira, Lucero y Francisco Javier eran novios. Mira, aquí está. Ahí está. <coughs> Era la octava entrega de premio. Uy, empezaba. Estaba... Mira, y en la misma portada está Verónica y Omar, uh -huh. Adela, Lucía Méndez... Chantal y Jacqueline, Luis Miguel, mira, Luis Miguel está abajo. Uh -huh. Era cuando Luis Miguel iba a los premios. Ahora nunca va a nada, ¿no? No. ¿Qué más? Eh, eh, Raúl Buenfil es hermano de Erika Buenfil, no, no. No. Es Emma, es, es un actor que ya no hace novelas, o sí, no sé, pero era muy famoso en los años noventas En eh, novelas juveniles, sobre todo, ¿no? Con Talía, con Adela Noriega. Claro. Eh, perdón. Recuerdo que en los 90 salía un álbum de los premios TV y novelas, dice Noé Rodríguez. O sea, un disco. Un disco de canciones. Ah, Ay, ¿también? Ok. Órale. Bueno, listo. Qué interesante. Bueno, ahora vámonos con eh, Almadelia Fuentes. Fíjate que Almadelia Fuentes fue, fue muy famosa en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Fue una actriz con muchísimo reconocimiento y muchísima fama. Y. Pues es de esas historias muy terribles que terminan muy mal, porque ella terminó eh, con un reportaje justo que estamos viendo en la pantalla, un reportaje de una revista donde narraban que estaba entre la basura y el olvido. Eh, ese fue el triste final de Alma Delia Fuentes, eh, que murió a los 80 años. Después de haber trabajado en grandes películas, como por ejemplo en películas con Buñuel, ella fue la gran Meche en Los Olvidados. Y trabajó en Allá en el Rancho Grande, Una familia de tantas. Eh, con Pedro Infante. Fue una de las actrices que le tocó trabajar con Pedro Infante. Eh, fue nominada a premios Ariel eh, también. Almadelia decidió en su momento tener una pausa en su carrera en, y terminarla en 1970. Desapareció de las cámaras eh, y volvió a aparecer justamente en las condiciones que les contamos. En el 2016, varios medios reportaron que la actriz vivía en condiciones deplorables en una muy lujosa colonia de eh, la colonia Lomas Hipódromo en Naucalpan, en el estado de México. Y ella dormía en la habitación que alguna vez fue de su chofer rodeada de basura. Eh, sus vecinos eran quienes la alimentaban y cuidaban ya que sus hijos la abandonaron. Almadele ya solo contaba con la compañía de dos gatos, una perra puc y un perico. Eh, y pues mira, nada más. Se había instalado en el garage con sus mascotas. Los vecinos habían intentado bañarla, pero ella ya no estaba en condiciones mentales correctas, y la ropa se le había pegado a la piel uh. justamente por no tener higiene. La ropa se había Oye, después de haber sido uno de los grandes símbolos sexuales de este país, yo me acuerdo en películas con cantinflas, y bueno, claro, de los olvidados, donde era pues, niña, adolescente, en la Meche, pero ya después hizo una gran carrera como pues un mujerón que era una belleza. En, en, en esta película que te digo, el extra de Cantiflas, que de hecho era actriz de cine en esa película, él la descubría sí. y la, la ayudaba a triunfar. Pe ah, pues ahí la estamos viendo. Fíjate, qué, qué tristeza que, que, que los hijos la abandonaron. Fue un escándalo ese ese reportaje porque los hijos luego dijeron que no, que no era cierto. Anduvo con, eh, o estuvo casada con alguien Azcárraga, con unas cargas. Entonces, sí. pues fue... Fue una mujer privilegiada que terminó en el abandono total en todos los sentidos. Sí, muy, muy lamentable su final, muy triste final de esta mujer después de una gloriosa carrera, ¿no? Porque pues justamente todavía seguimos diciendo, es la, es la época de oro del cine mexicano y, y es increíble que estas figuras, que además era cuando había glamour, ¿no? Estas estrellas que hicieron estas películas, ahí las estamos viendo en pantalla, o sea, María Victoria, ¿no?, estamos hablando de esa camada el Aguirre trabajó con pedro infante dice aquí en lo acabo de decir máquina sí sí este el saguirre por ejemplo acaba de comentar que ya está sorprendida de, de verse también a los noventa y tantos años acaba ya de decir en una entrevista si yo misma me sorprendo y estar así y su hermana está en un asilo ajá baila visita baila visita su hermana alma alma del alma rosa, alma rosa Aguirre, Aguirre. Y creo que pues casi son de la misma edad, ¿no? Las ves y dices, pues sí, una fue a visitar a la otra. Sí, Se nota que... son, tienen una energía distinta, ¿no? Total. Uh -huh. Bueno, hablando de grandes personajes que han tenido la farándula y, y hoy recordamos, pues hay que recordar a Doña Irma Serrano. Pato Zambrano eh, fue a un podcast en Monterrey de Fernando Lozano. En, la, en el podcast él recuerda pues aquella época cuando sale de Big Brother y convive con eh, la gran emblemática, este personaje social tan interesante llamado Irma Serrano. Y entonces él cuenta cómo convivió con, con Irma en estas cosas que se dice que si la ca ca cama de Carlota, ¿no? Que si sí, el, el cuadro de no sé qué, para empezar, era una casa enorme y gigantesca, ¿no? Que hasta se decía que había fantasmas en esa casa. Y el mismo pato dice que su familia, su, su mujer y sus hijos, pues decían que sí les pasaban cosas sobrenaturales. Dice que Irma Serrano realmente sí era un personaje muy silvestre, o es un personaje muy silvestre en la época en la que él convivió con ella. Que siempre andaba desnuda por la casa, que siempre andaba sin ropa, y este, y, y que se bañaba en la alberca. No se bañaba en su habitación. La Ajá, se, se bañaba. Lleva el cabón en la... y el champú en la alberca y ahí se bañaba. Se bañaba en la alberca. Y... Ajá. y que de decía céntrico. que además tenía una forma muy particular de nadar, como si. como flotando. O sea, la veían flotar más que otra cosa y decía él que nunca ha visto una persona que nade de esa forma y que ella le decía que porque así le enseñaron de niña de, mm. en su tierra, en, en Chiapas, ¿no? Y le preguntó, no le preguntó, miento, Fernando no le pregunta, pero él dice que no va a responder si le llegan a preguntar si tuvo o no algo de intimidad con Irma, por respeto a Irma Serrano. Y cuenta una anécdota cuando... Carlos Slim le intenta comprar el teatro Frufuru sí. a Irma Serrano. Le ofrecen algo así como 7 millones de dólares por comprarle el teatro. Que además era un teatro que se fue deteriorando con el tiempo porque Irma lo, lo creó, lo, lo, lo construyó en un lugar donde había, o sea, abajo de un edificio como de 120 departamentos. Y los departamentos se fueron deteriorando porque ya no les dio el mantenimiento. Entonces fue perdiendo valor el teatro, y no lo quiso vender. No. Y estaba en el centro histórico, está en el, no, ahí cerrado. Uh -huh. Iván Carlos Slim le dice, "Le doy 7 millones de dólares", porque eran muy amigos. Y le dice Irma Serrano, "Pues ah, pues suena bien, suena bien, pero yo quiero", le dice Irma Serrano, "Yo quiero que me asegure que esto va a seguir siendo un teatro. Que entonces le Quería dijo. Quería ser un Sambors Carlos Slim. Pues yo creo que sí. Entonces le dice Carlos Slim o un Sears. Uh -huh. Le dice Carlos Slim. No, yo no le puedo asegurar esto porque yo no me meto en. Eh, o sea, no, no permito que se meten mis decisiones. decisiones y mis propiedades. Claro. Le dijo Ah, bueno, pues sí, entonces no se lo vendo. Adiós. Uh -huh. Y se levantó y se fue. Oh, okay. Y que dice el pato Zambrano. Yo decía vieja porque si le hablaba vieja, los siete millones de dólares. Es mucho dinero. Es un teatro que ya ahorita está... Y aparte tuvo broncas con él después, ¿no? Con la sobrina y sí. quitar. Le dice, tómelo, vieja. Y él dijo, no. Y no lo vendió. No se lo vendió. Prefirió que esté ahorita cerrado ahí todo deteriorado en lugar de embolsarse 7 millones de dólares. Ese es Irma Serrano, ¿no? Uh -huh. Ese es el personaje que representa Irma Serrano. Y, y dice que a él le tocó todavía la época en la que cargaba con la pistola. Iban a un restaurante y ella con la pistola ahí al lado. Por si algo le querían hacer. ¡Pam! 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 Mm. <laughs> okay. wow. ¡Gran personaje, Irma Serrano! Yo tuve la fortuna, Jesús, te cuento, de entrevistarla. ¿A poco? De entrevistarla. Yo la vi una vez en la calle, qué mujer tan bonita en la Ciudad de México, claro. Muy bella. Y sabes qué, y, de y debo decir, tuve la fortuna de conocer el lado lindo de Irma Serrano, porque fue muy educada, fue 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 muy amorosa o sea no fue ruda pues es que era también un personaje eso era de la rudeza en las entrevistas cuando salía con Verónica Castro y todo era una dulzura la señora y, y tuve esa fortuna y yo me acuerdo cuando me dijeron te voy a pasar Irma Serrano no 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 lo, lo, los estos calzones eran como un yoyo -yo. mm. o sea me daba mucho miedo y ya cuando la entrevisté fue como de ay qué linda señora me te cambiaba la percepción no Yeah. Te cambia la percepción cuando ya conoces a los famosos. Bueno, vámonos ahora con eh, la historia que contó eh, Dulce la Cantante. Resulta que Dulce, déjame nada más porque estoy un poco perdido acá. Ok, Dulce la Cantante fue al programa de Jordi Rosado y ahí contó cómo la descubrió José José. Para empezar, jo eh, ella empezó a cantar a los 14 años y de repente después ya se fue a la ciudad de México y empezó a cantar en un Holiday Inn y un día José iba pasando por ahí José José, iba pasando por la calle la escucha y dice, wow esa voz, qué? ¿Quién es esa vo ¿de quién es esa voz? se mete al, al bar del hotel la ve cantar se va al camerino y le dice a la mamá Señora, qué voz tiene su hija, qué barba, es cantar hermoso. Y le dice, Yo te voy a conseguir una audición con una disquera. Le da a ella su teléfono, a las dos semanas le habla y le dice: Ya te conseguí la, la audición, yo te voy a acompañar tal día, tal hora. Llega el día de la audición, llega José José y la acompaña con la guitarra a hacer la audición. No, pues así como no la iban a contratar. La contratan, le hacen el disco espectacular. Él diz, ella dice que él, cuando estaba grabando el disco, él le decía, "Ya comiste, mija?" "No, bro, ahorita te, te hago unas tortas." Y le llevaba unas tortas. Ya José José famoso, ¿eh? Ya era Sabía la calidad de estrella que iba a ser. Estaba en eh, eh, teniendo el éxito de Gavilano Paloma. Y luego la lleva y luego se pone a ensayar con ella todas las canciones del disco en su casa con ahí al lado de Anel y de, estaba embarazada de, de, de Pepito, mm. como le dicen. Y entonces, eh, cuando ya le saca el disco, va a la presentación del disco, se echa un discurso maravilloso de, conocí a esta mujer, tiene una voz de ángel, aquí les dejo a Dulce. Y cuando están en, bajando del escenario él y ella subiendo, él la toma de la mano y le dice, ok, mija, a partir de hoy es usted sola. Mm -hmm. Y ya, o sea, ya no hubo ayuda, ya nada, ya la había, ya le hizo un camino increíble. Y entonces siempre recuerda el gran ser humano que fue José José con ella, ¿no? Y cuenta que por esa misma época, ella dice que como que de repente también me dio sueños premonitorios o, o cosas, ¿no? Y entonces dice que cuando no, todavía no tenía dinero, ve un anuncio en el cine. En, afuera, ya sabes, estos carteles que se ponían afuera de los cines espectaculares, donde era la vida de, de este Martín Cortés y era Gonzalo Vega. Y que entonces ella le dice a la mamá, yo voy a conocer a ese hombre. ¿Por qué? No sé, pero yo lo voy a conocer. Y entonces cuando está trabajando en lo del disco con José José, le dice, José, me, me enronquezco mucho. Entonces le dice él, Vete con tal médico para que te ayude, para que puedas cantar siempre. Y se va con el doctor. Y entonces en el consultorio llega un, un, una persona con pasamontañas que va a consulta también. Y empieza a hablar. Y, y pues ya sabes que, como te dan siempre las citas los mismos días, coincidían siempre en las citas. Empezaron a platicar. Ella no se había dado cuenta porque siempre llevaba el pasamontañas paso a porque lo acababan de operar el de comandante Marco. Es que lo lo acababan de operar y entonces creo que traía todo disfigurado aquí. Entonces cuando ya de, después se da cuenta después de la última cita que todavía no se quitaba el pasamontañas pero luego le habla por teléfono y le dice soy Gonzalo Vega y soy actor y ta, ta, ta y ahí empieza el conquistarla. Pero pues ella era muy, muy chavita, ella, le, ella tenía 18 y él tenía 30. Se le ganaba con 12 años. Entonces la mamá no estaba de acuerdo, dice que entonces les prohibió ser novios, que eh, él siempre le gritaba, eh, llegaba, pasaba en las noches y le gritaba, dulce, te amo. Y le gritaba desde, desde la calle y le dejaba una rosa. Uh -huh. Hasta que la mamá autorizó. Y entonces autorizó y, y ellos ya no se quisieron casar porque estaban planeando la boda, pero siempre no. Y empiezan en unión libre. Pero cuál va siendo la sorpresa, dice Dulce, para Gonzalo Vega, que ella no quería tener intimidad con él. Y entonces aún cuando vivían juntos, él... Quería, pero ella no, porque dice que a ella le daba asco y le daba terror, solo de imaginarse. Y cuando le veía el cuerpo, decía: Ay, no, 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 besos sí, pero ya más no. Dice que de la cintura para arriba. Y <laughs> ya, no, otra cosa, no, 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 qué horror, qué asco, no, no, no. Pues que así pasaron medio año entre que no, pero qué asco, pero que esto, pero que aquello, hasta que un día dice que le dijeron sus amigas, Bruta, por no decirle otra cosa, el que le decían una palabrota. Se te va a ir el hombre, y el hombre es guapísimo y es un galán, y es, todo el mundo quiere andar con él y tú no. Se te va a ir, se te va a ir, tonta. Y entonces que ella empieza a fingir. Dice, y, y ya después, pues ya, duraron cinco años, pero justo dice que le pasó lo que a Lupita D'Alessio: o tu carrera o yo. Como Jorge Vargas. Mm, yeah. Y entonces ahí fue cuando dijo ella: Pues mi carrera. Y se acabó el romance con Gonzalo Vega. ¿Qué tal la historia? Está fuerte, está fuerte. Está, está interesante, ¿no? Nunca te imaginarías eso. Y pues Dulce dio esta larga entrevista a Jordi Rosado. Para quien la quiera ver completa, son como dos horas. Está muy buena. Y, y está divertida porque ella es muy divertida cuando cuenta las cosas. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. bien. Éale. Bueno, dice la encuesta de hoy: ¿Qué te gusta más recordar películas o telenovelas? El 60% dice: telenovelas. Muy bien. Y con eso cerramos la transmisión de hoy. Llevamos dos horas con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro maratón y nos vemos mañana a la.